Hola, bienvenidos a mi canal, señores scraperos. Hoy os traigo un álbum de verano. Entonces, aquí estreno mi tablita. Que claro, este álbum le voy a subir antes que el haul de compras de la tabla. Pero bueno, pues nada, este es mi álbum de verano. Espero que os guste. Es con una letra de madera que le pinta la mitad de un color y la mitad de otro. Vale, tiene aquí el tag celeste con un ancla y un timón y con un flamenco. Entonces, es con una colección de Mass Scrap, de la tienda Mass Scrap, que se llama Recollection, no me acuerdo el nombre, pero bueno, os la enseño en el vídeo. Aquí le he puesto unos tarjetones, tiene varios. Y le he puesto pues pestañitas para decorar estos clips de flamencos y de cactus. Y aquí el álbum se basa más que nada en bolsillos con tarjetones, que es, vamos, que es lo que me gusta a mí para el verano, porque tiene mucha capacidad para meter fotos. Si te hace falta, metes más tarjetas para añadir fotos. O incluso, antes de empezar os lo digo, mirad, esto se saca, a ver... ¿Vale? Y le podemos cambiar la espiral porque entra una más grande. Lo he hecho con capacidad para que entre una más grande y podemos añadirle más hojas. Entonces, esto es una funda de propileno. Este es un sobre de acetato, ¿vale? Donde se encaja. Vale. Pues entonces, a ver, más o menos es así. ¿Vale? Aquí. Estos que tampoco veo si lo enseño bien, en esta página es así. Esta es una página de decoración o también le podéis poner foto. Esto es un sobrecito donde tiene un tarjetón y le podéis meter más. Yo lo he hecho en principio así, pero seguramente me haga falta más. La colección de papeles es muy bonita, tengo que decir que me ha encantado. A ver, esta es así, aquí tenemos otro tarjetón, va todo cosido, ¿vale? Las que lo queráis coser lo cosís y las que no, no. Y por aquí también, pero no va cosido al cartón, va cosido el papel solo, ¿vale? Mirad esta, qué hojas más bonitas, esta es súper bonita. Va aquí, lo he combinado con cartulina color papaya, esta es otra tarjetita, donde ponemos fotos. Ay, a ver, es que no puedo enseñarlo. Era mejor enseñarlo en la mesa. Vale, este es otro bolsillo. Esta es otro bolsillo. Bueno, es que tiene mucha capacidad, como veis. Bueno, me estoy saltando hojas, ¿eh? Porque es que hay muchísimas. Este es otro bolsillo. Aquí también se puede poner. Este es otro. Bueno, más o menos lo veis, ¿vale? Me estoy saltando hojas porque es que si no nos eternizamos. Entonces, lo que quiero ver es que veáis cómo son las bases del álbum y si os interesa hacerlo, pues que os quedéis y nada. Así que nada, por aquí y por aquí todavía sobra hueco y por ahí, mirar, todavía queda bastante espacio para que el álbum sea así de gordito y meterle una espiral más grande, ¿vale? Que yo posiblemente se la cambie, porque nosotros hacemos muchas fotos en verano y necesite más espacio. Entonces, pues nada, también quería comentaros que nada, desearos a todos y a todas feliz verano, que nosotros nos vamos de vacaciones pues mañana sábado día 30, porque no sé cuándo subir este vídeo. Y nada, que os deseo felices vacaciones a todos y a todas, que yo ya me he dejado grabado un montón de tutoriales que no os voy a dejar tirados en las vacaciones y iré subiendo los tutoriales que correspondan, ¿vale? Entonces, pues nada, que lo paséis muy bien, que disfrutéis mucho, que descanséis, que os pongáis a hacer scrap, que la verdad que también, yo qué sé, yo lo veo como una forma de... No sé, a mí es que me relaja hacer scrap. Y nada, nos vemos a la vuelta. Eso sí, si os ha gustado el álbum, quedaros que empezamos. Un millón de besos. ¡Mua! Hasta luego.
bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Hoy vamos a hacer el álbum de verano. Bueno, he hecho uno que todavía no lo he subido y ahora voy a hacer otro, pues para más sencillo, con anillas, ¿vale? Para usar la cinch. Vale, pues entonces yo ya he cortado en principio 10 papeles más la portada, ¿vale? Entonces, yo lo he hecho con la colección esta de papeles, que la he comprado en la tienda Más Scrap, ¿vale? Que, jo, tenía muchas ganas de tenerla, y cuando la conseguí, pues nada, para mi álbum de verano. Entonces, pues esta. Es un stack, si queréis saberlo, porque no sé, he grabado la compra, pero creo que todavía no la he subido, y no sé en qué orden lo subiré. Son papeles de 30,5 x 30,5, vienen 48 papeles, dos papeles de cada uno, y es a una sola cara. Y es de la de Recollection. Vale, pues este en principio me gusta para la portada, pero luego finalmente no sé cuál pondré. Entonces, yo voy a usar esto y la cartulina esta del color este, que no sé si lo llaman color papaya o algo así, que yo creo que le puede ir bien al proyecto. Entonces, vamos a cortar los papeles de 15 x 20. Entonces, a ver, 15 x 20. Vale, pues este le voy a cortar a 20. Y lo que vamos a hacerle es que, como mide 15, mide 30, ¿no? Este medirá 30,5. A ver. Vale. Pues le vamos a plegar. Claro, me toca, con esta tabla me toca acostumbrar a plegar aquí abajo, que es donde tengo los centímetros. Vale, giramos el papel, lo ponemos boca abajo y lo pliego a 15. Ahí. Y doblamos. Entonces, esta parte va a medir 15,5, que le vamos a cortar, a ver, es que no os creáis que yo con esta cizalla no me la apaño, pero bueno, me la he comprado y le quiero dar una oportunidad. Vale, y le vamos a quitar, pues, un poquito, le vamos a quitar, pues a ver, para que os hagáis una idea, lo digo por aquí. Pues le quitamos 3 centímetros. Vale. Y nos quedaría una página así. Vale, entonces esta la dejamos ahí. Y esto nos lo guardamos, que seguramente luego nos haga falta. Vamos a cortar otra página a 15 por 20. Y esta la vamos a dejar así. Vale, a ver, os comento, en este lado, a ver cómo lo he hecho, aquí en este lado da igual en la medida que dejéis, pero en la otra cara tenéis que dejar 15, ¿vale? Yo tengo 15,5, así que le vamos a cortar el medio centímetro. Me voy a coger, yo creo que la otra cizalla, porque como que me manejo mejor que con esta. Vale, la cortamos el medio centímetro para que mida los 15. Vale. Y ahora ya sí nos tiene que dar igual. Vale. Vale, pues ahí tenemos otra. Vamos a coger cartulina y la vamos a plegar a 15. O sea, la vamos a cortar a 15. Igual por 20.
ambas. Y la dejamos aquí. Vale, pues vamos a cortar otra pieza y así la dejamos ya cortada. De 15. Colocamos bien la cartulina. ¿Veis? Es que en esta pieza ya no me entran las cartulinas estas de la medida esta. A ver. A 15. Por 20. Y la dejamos aquí también. Y esto lo reservamos. Vale, aquí tenemos otro papel que lo vamos a dejar a 15 y cortamos el medio centímetro que nos sobra. Ahí. Y en este vamos a hacer, a ver qué podemos hacer, pues vamos a hacer un bolsillo. Vamos a plegar, a ver. Voy a poner esto así. Y si mide 20, pues plegamos a 20, ¿vale? Así. Y lo doblamos. Lo doblamos bien, ¿vale? Si nos hemos ido un poco, pues lo ajustamos bien con la plegadera. Vale, y aquí tendríamos otra. Vamos a coger esta. Y la vamos a cortar a 20. Y ahora le vamos a plegar, plegamos a 15 que aquí tendremos los 15 y en el otro lado es donde tenemos los 15 y medio. Vale. Y entonces de aquí vamos a quitar. Pues luego, una vez que lo tengo así, voy a hacer un bolsillo. Entonces, voy a quitarle, voy a hacer un bolsillo de 13 centímetros. Entonces, cortamos a 13. ¿Vale? Y entonces esto le vamos a hacer un bolsillo. Así que lo ponemos ahí. Vale, ¿qué más? Esta tarjetita, como hemos dicho, que de ancho mide, va a medir 20 y medio, pero estamos cortando las páginas en medio centímetro menos. Le vamos a cortar el medio centímetro que le sobra. A ver. Vale, y ahora le vamos a plegar a la mitad, a 15. A 15. Vale, pues eso ahí. ¿Qué más? Vamos a ver este que vamos a hacer. Pero voy a dar la luz porque no se ve nada. A ver, ya tenemos este así, este liso, lisa. Este hemos hecho un bolsillo. Este es otro bolsillo. Y esta es como una tarjeta. Pues vamos a ver. Vamos a cortar a 20 otra. Ahí. Y la vamos a cortar a 15, que está ahí.
y esta también a 15. Uy, va, se me ha movido, a ver. Ahí. Pegar una con otra para que tenga doble cara. Vale, ¿qué más vamos a hacer? Esto lo reservamos y vamos a coger otra cartulina. Ya estoy, mira que le quiero dar una oportunidad, pero no sé, me la he comprado y no es una cizalla que me apasione. Así que me ha decepcionado un poquillo. Vale, pues nada, a 15. Y vamos a hacer un bolsillo, vamos a plegar a 20. ¿Vale? Entonces cogemos la plegadera y plegamos a 20. Y hacemos un bolsillo. Y si acaso le cortamos aquí un centímetro, ¿vale? Para que no sea tan alto. Vale. Pues ya tenemos otra. Vamos a cortar ya que estamos a 20, bueno no, a 15 para aprovechar la cartulina. Y a 20. Y tenemos otra pieza. Vale, y ahora tenemos esta, que lo que vamos a hacerle es, a ver, a 20 marcamos la pieza esta que nos ha sobrado de esta cartulina, que es 20 por 15, y le hacemos otro bolsillo y cortamos un centímetro para que no sea tan grande. Vale. Vosotros hacerlo con la colección de papeles que queráis, ¿vale? Vale, ahora cogemos esta, cortamos a 20 sacamos a 15 y medio. Y en este lado quedarán los 15. Sí, va. Si se desvía un poco, como me ha pasado a mí, pues lo rectificáis con la plegadera. Vale. Y ahora lo que hacemos es que de la parte, la que me mide, esta es la que mide 15, la que mide 15 y medio, pues es la que le vamos a cortar un centímetro y medio. Bueno, un poquito más, 2 centímetros, así que le voy a cortar otro medio. Vale, y así la dejamos. Vale, con esta, como mide 30 y medio, le vamos a quitar el medio centímetro y lo plegamos a 15. Le voy a quitar este poquito que no sé por qué hay de desviación. Ahí va. Y dejamos este también así. Vale, ¿qué más? Tengo aquí otra. Pues la vamos a cortar a 15. Vamos a cortar a 20. Vale. A 20 por 15 y de esta igual, y hacemos lo mismo, las vamos a pegar así para tener una de doble cara. Vale, tenemos esta, 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 esta que va a ser doble, esta, a ver. Vale, estos que van a ser bolsillos, esta que había que pegar otra aquí detrás,
y esta que también tendríamos que pegar aquí dentro, o bueno, o lo decoramos con las fotos. Vale, pues de momento tenemos estas. Vale, ¿qué más? Vamos a aprovechar esta piecita y le vamos a cortar en medio centímetro y vamos a marcar a 15. Y así las aprovechamos y no las tenemos por ahí, aunque si hacemos sobrecitos o para poner tarjetas, bueno, para poner fotos. Vale, esta es otra. Vale, esta de flamencos, porque quedan al revés y me quedo con la pieza de 15 por 20 y esta la voy a dejar suelta, que esta mide 15. La dejo ahí. Vale, y tengo aquí otros flamencos, que esta mide 15 y medio, que le podemos quitar el medio centímetro. Y lo mismo, lo hacemos a 20 para pegar por detrás. Y en esta le voy a pegar, bueno, no, lo voy a hacer igual. Venga, chicos. Lo voy a hacer a 20. Y así pegamos esta con esta, para que no se vea tan feo por detrás. Y pegamos esta con esta. Venga, me queda esta de los cocos, la plegamos a 20 y hacemos lo mismo, le vamos a quitar 2 centímetros y vamos a plegar a 15. Y ponemos aquí los cocos, que luego a lo mejor pues lo decoramos por dentro. Vale. Y me queda esta, que es de cenefas, y a lo mejor pues esta la voy a utilizar para, pues para poner adornos. Vale, pues este va a ser más o menos un álbum entre más para bolsillos y meter tarjetitas y cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como otra especie de bolsillo, como el que hemos hecho aquí. No, este no. A ver si lo encuentro, como este de los flamencos, que no hemos hecho a 26 por 20. Vale, pues entonces cortamos esto. Vale, lo voy a cortar así. A ver, los 26 ahí por los 20. Vale, y entonces plegamos a 13, que es la mitad de 26. Vale. Pues aquí tenemos otro y a ver, y esta pues la vamos a usar como tarjetita. Vamos a quitarle el medio centímetro y ahora la ponemos a esta mide 15. Esta va a ir así. Vale, cogemos otra cartulina
y hacemos lo mismo, cortamos a 15. Por 20 y plegamos y generamos un bolsillo al que le vamos a cortar un centímetro para que no sea tan alto. Ahí, vale, y ahora vamos a hacer otro bolsillo de esos de 26 por 20 y plegamos a 13. Y esta que nos sobra, pues la plegamos a 15. Vale, voy a coger algún papel más porque yo luego ponemos muchas fotos y se me queda así no pequeño el álbum. Mira, tengo tarjetitas luego para ir rellenando las hojas que me han quedado en blanco después. Mira, esta me encanta. De momento voy a coger estas dos más y vamos a hacer a 15 y plegamos a 20. Ahí. Ah, ya estamos que se me queda la ropa al revés. Va, pues nada, le corto como antes y lo dejamos como página. Y hacemos lo mismo a 15, a 20 y aquí habrá que me quitarle medio centímetro, yo creo. Sí. Y así pues le ponemos por aquí. Vale, me quedaría una que esta sí que la podemos hacer, como hemos dicho, a 15, plegamos a 20 ahí y esta la voy a dejar así. Y este trozo que nos falta, pues le vamos a poner a 20. Espera, le quitamos el medio centímetro. Ahí. Y ahora plegamos a 20 otra vez. Y tenemos dos. Vale, ¿qué más? A ver, voy a colocar a ver si me hacen falta más. Vale, y nos quedaría así. Entonces os digo, tendríamos una hoja, dos, tres el bolsillo, cuatro otro bolsillo, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 y 27. Que esta quizá por la ponga aquí adelante. Así. Vale, pues aquí tendríamos esto. Vale, a ver, por ejemplo, para estas piecitas que nos han quedado blancas por dentro, pues como no me gusta y han sobrado tiras, pues cogemos alguna tira y marcamos. Entonces, no lo voy a hacer todo de una pieza porque si no luego costaría mucho plegarlo, así que marco al ras, ¿vale? Para que se pegue. Y corto. Ahí. Vale. Esta sería, pues sería esta de aquí. Va. Y ahora continuamos con este papel. Entonces marcamos también al ras. Y ya tendríamos para aquí, para este o para cualquier otra. Vale, y esta lo que me da me pena es esta piecita, entonces como no vamos a usarla y así no la dejamos aquí. Entonces esta mide 30, le vamos a quitar el medio centímetro y vamos a hacer otro bolsillo a 15, marcamos. Vale. Y así generamos otro bolsillo. Miramos que cuadre bien. Bueno, y aquí tendríamos estas, pero que luego las utilizaremos para hacer los tarjetones. Las tiras estas no las tiréis porque también las vamos a usar. Vale, pues vamos a ir pegando los bolsillos y las cositas. Entonces, ya. Pues hacéis un semicírculo, entonces más o menos, ¿vale? Lo voy a ver mejor así. Ahí. Y entonces ponemos un hilito de pegamento por aquí y otro por aquí. Vale, pues aquí tenemos otra hoja. Esta, hacemos lo mismo.
Vale, ya las tengo más o menos en el orden que las quiero, las apartamos. Ahora vamos a cortar un cartón de, vamos a poner un cartón de del mismo tamaño que las hojas, o sea que son de 15 por 20. Entonces cogemos la cizalla. Vale, como lo vamos a forrar, pues vamos a ver, voy a buscar un papel para forrarlo. Pues entonces miramos el sentido de las hojas y lo forramos como siempre. Me la compré el otro día. Pues le dejamos 1,5 centímetros por cada lado. Y ya tendríamos la pieza para encuadernar. Pues esta es la que iría detrás, así. Vale, ¿qué más? Pues vamos a necesitar ahora 2 cartones. Vale, entonces vamos a cortar 2 piezas de, a ver, de 20,5 por 17,5. Entonces, vale, y ahora de 20,5 por 4,5. Entonces nos vamos aquí. Bueno, 2 piezas de 17,5 por 20,5, una de 20,5 por 4,5, ¿vale? Entonces, quiero mirar a ver cómo lo voy a hacer, porque a lo mejor lo forro de blanco y luego esto lo pongo así. Entonces voy a coger papel torreón y ahora vengo. Vale, ya estoy aquí. Entonces, ay, cómo tengo la mesa, por favor. Jo. Vale. Yo creo que me da de sobra. Así que nada. Pues vamos a pegarlo. Con el papel torreón es mejor que uséis cinta de doble cara, ¿vale?
Y así nos quedaría la estructura. Voy a coger la otra plegadera, que es esta con pegamento, y le damos con la barriguita de la plegadera. Le aplastamos bien esto, que queda más bonito. Vale, y esto iría, a ver, aquí. ¿Vale? Vale. A ver. Vale, me había equivocado aquí, ¿vale? Entonces el agujero no lo hagáis todavía. Entonces yo voy a cuadrar bien la hoja esta, y como lo voy a hacer, pues voy a cortar de aquí arriba un poco. Ahí. Y ahora voy a medir. A ver, no sé qué cara quiero que sea este lado. Y voy a dejar un marquito rosa. Entonces, no sé dónde tengo el lápiz, aquí. Lo marco así a ojo, dejando un marquito alrededor blanco. Que lo voy a coser y vuelvo ahora y os enseño cómo he cosido las cosas, por si vosotros queréis coserlo. Así que ahora vengo. Vale, pues ya estoy aquí y ya he hecho esto. Esta que la tengo que limpiar. No sé dónde tengo la otra, esta. Vuelvo a marcar esto, que me gusta marcadito. Y marcamos esto. Vale. Entonces tenemos que fijarnos que yo, por ejemplo, el agujero que he hecho, pues está ahí. Y esto va a ir así. ¿Vale? ¿Veis? Lo he cosido todo. Y van todas las piecitas cosidas. Las tres. Así que vamos a pegar la portada.
Vale, pues nos quedaría así. Me parece que queda súper bonito. Así que ahora sí que voy a hacer el agujero. Pongo esto, lo cerramos. Y le voy a poner la puntilla esta que le pongo siempre. Que por si me preguntáis, pues ya no la hay en AliExpress, porque yo la intento comprar y ya no la encuentro. Y ponemos estos dos. Y los estrangulamos con el nudo que hacemos. Así. Ahí. Pues a ver, ahora tenemos, esto también lo he cosido, ya os digo lo de siempre, quien no lo quiera coser, que no lo cosa, se puede hacer igual, ¿vale? Entonces va todo cosido, por delante y por detrás, y van todas las páginas cosidas, quedan súper bonitas. Unas las he hecho normal y otras las he hecho en zigzag, ¿vale? Entonces... esto iría así con las anillas, que las voy a usar de una pulgada, iría como así. Vale, pues a ver, lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner el interior, a ver de cómo lo vamos a forrar. Así que voy a mirar a ver cómo lo hago. Vale, pues ya estamos aquí. Entonces vamos a poner la parte esta. He cogido otro papel de la colección y lo que hago es que señalo. Yo en vez de medir, pues prefiero señalar donde quiero cortar. Y ahora, si queréis, os digo cuánto mide la pieza. Vale, pues esta pieza mide 30 y medio, pues claro, lo que es el ancho del papel, por 20,3, y esto lo vamos a poner aquí, y aquí voy a poner esta, que total no se va a ver porque va a ir la otra carpetita encima, así que lo voy a pegar. Como lo voy a hacer a cámara rápida, acordaros de pegar así, ¿vale? Y cuando lleguéis aquí, a la primera hendidura, marcarla bien, 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 para que se meta con el pegamento en el papel en la hendidura. Volvemos otra vez a poner pegamento y marcamos bien, 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 porque si no, no se os abrirá ni se os cerrará bien. Pues igual, le damos y ya está, nos quedaría así. Entonces aquí tenemos que hacer un bolsillo,
Y le voy a hacer, si tengo acetato, de acetato. Vale, esto va a ir así, ¿vale? He hecho una funda de acetato. 19,3, ¿vale? Pues le dejáis a 19,3 un centímetro a cada lado. Y ese centímetro le vamos a hacer la primera marca a... A ver, la primera marca la hacemos, para que me entendáis, en verdad un centímetro a 8 y marcamos. Y luego ponemos otra vez para acá a 1, que son 2 milímetros, y marcamos. Y os quedaría esto, un lomito, para que son los 2 milímetros que tiene el cartón este. Bueno, yo creo que es un poquito menos, pero bueno, para que nos entre bien. ¿Vale? Y entonces marcamos por dos de sus lados. Y yo creo que en principio no me gustaría ponerle nada aquí. Entonces, de momento lo voy a probar así. Entonces, cogemos la estructura. Y esto sí que tiene que ir con cinta de doble cara. Yo para esto utilizo la roja. ¿Vale? No lo voy a cuadrar hasta el final de aquí, ¿vale? Entonces, a ver... Ahí va. Que no se pegue, si no lo habéis todavía cuadrado bien. Voy a marcar un poquito más esto para que se me quede más tipo caja. A ver. Y esta pestañita yo la había cortado un poquito más, ¿vale? Porque he dejado un poquito más. No me gusta que tampoco se vea mucho, porque como encima el acetato, lo malo que tiene, que como no lo puedes pegar con pegamento, pues no me gusta que se vea toda la cinta. Ahí. Vale, entonces ahora lo que hago es, lo situamos bien, que quede bien formada la cajita, ¿vale? Y a ver dónde cae, más o menos. Claro, lo que pasa es que esto habría que dejarlo más para adelante. Ay, vale, pues entonces ya tenemos el bolsillo. ¡Qué calor, por favor! Pues nada, entonces... Uy, que se me cae esto. Esto es lo que va atrás. Pues vamos a hacer los agujeros. Voy a ir a por la cinch y ahora vuelvo. Vale, pues ya tengo aquí la cinch. Entonces yo ya he hecho una prueba. Cogéis un papel, un folio, y cortáis lo que es el tamaño de una hoja de estas. Y entonces yo ya he hecho la prueba, y yo en mi caso lo tengo que poner en la rayita de la regla en centímetros a 18, y la rayita y la regla móvil a 4,5. Entonces, por si se me mueve, ya tengo esa referencia. Entonces empezaríamos a encuadernar así. Me da miedo, ¿eh? Este tipo de álbumes, porque luego, ojo, como te equivoques, ya echas por tierra todo el proyecto.
pues vamos haciendo así y lo vamos encuadernando. A veces se quedan atascadas. Vale, las chiquititas estas, pues a ver si se me queda desplazado el agujero. Yo creo que no. A ver, lo voy a mirar. Voy a sacar por si acaso este para que ahí no me taladre. Y lo vuelvo a meter. Y así pues me lo pone así. Y esto nos quedaría así. Vale. Pues ahora voy a coger, a ver, y voy a cortar 12 anillas de estas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son de una pulgada, ¿vale? Y lo que hacemos es que esta nos la echamos para adelante, así. Y empezamos a meter. Vale, las pequeñitas hay que arreglarlas, ¿vale? Estas pequeñas no me entran. Tendría que hacer dos agujeros más. A ver cómo las puedo arreglar. A ver. Si hubiéramos partido la anilla en dos partes, si hubiéramos puesto mitad aquí, pues sí nos hubiera entrado, porque claro, están separadas, pero así no nos entra. Vale, ya he probado y le he hecho dos agujeros más, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues yo he estado midiendo aquí más o menos y lo ponéis, si queréis que os enseñe a usar la cinch, me lo decís, ¿vale? Es muy facilita, tampoco tiene... O sea, por lógica, pues yo, mira, me he hecho una marca aquí con el lápiz y entonces yo ahora sitúo esto aquí, la voy a abrir, la sitúo aquí justo y entonces me he dejado solo abiertos dos agujeros que son los que quiero hacer en este lado. Entonces lo hago y ya lo tengo. Vale, entonces a ver qué orden teníamos. Esta iba aquí. Esta, y habíamos dicho que esta iba aquí. No sé si esta. Vale, vamos a ir colocando las mismas otra vez. Lo sitúo en la marquita que he hecho y le doy. Ahí.
poquito, ahora nos va a volver a hacer falta. Y ahora sí lo situamos así, ¿vale? Este es el cartón que iría atrás, pues le ponemos hacia adelante. Y vamos a ir encuadernando con las anillas, así. Hemos dicho que es una pulgada, pues lo situamos en una pulgada. Yo siempre le doy un poquito más de una pulgada para que me lo cierre, o sea, un poquito menos de una pulgada para que me lo cierre más. Entonces cogemos, los situamos así rectos, los dejamos apoyados y vamos bajando poquito a poco. Así. Uy, esta patita, no sé por qué se ha ido. Vale, apoyamos, bajamos de poquito. Apoyamos y le voy a dar el último. Ahí. Y se quedan así todos cerrados. Vale. Pues nos vamos a nuestra estructura y esta hoja la damos la vuelta. A ver. Ay, no me digas que ha quedado alguna sin meter. Ay, esta se me ha salido. Espera, que lo arreglo y vuelvo, ¿vale? Vale, ya estoy. Vale, lo que tenéis que hacer es dejar, a ver, que tengo un pelo aquí. Esta la giramos para atrás. Se me ha salido, ¿por qué? Os lo explico. Porque la tenéis que cerrar muy bien, ¿vale? Esto que quede así, cerrado, o sea, no haya ningún hueco por en medio. Yo posiblemente le cambie la espiral, ¿vale? Porque mirad, la de uno queda muy justito y todavía queda meter todas las fotografías. ¿Veis que se ha... O sea, la tengo aquí, ¿eh? La de uno. La de uno y un cuarto, creo que es esta. Entonces voy a probarlo y si no, la cambiaré. Vale, a ver, que se me ha metido una cosita de estas. Entonces ahora llegamos aquí y metemos nuestro ángulo. Ahí. Y nos quedaría súper cuco. Le entra perfectamente una espiral más grande, ¿eh? ¿Vale? Quedaría así. Entonces lo abriríamos y este sería nuestro álbum. Os iba a comentar otra cosita. Las tarjetas estas, si veis que nos da, que os da con la anilla de arriba, la cortáis un pelín, un milímetro. A mí me toca cortar estas un milímetro para que no me roce con la parte, con la siguiente anilla, ¿vale? Pero que no es nada. Esta quedaría así. Me parece que ha quedado un álbum súper curioso. Y ahora le vamos a hacer los tarjetones. Vale, pues vamos a contar. Aquí tenemos que hacer uno. Vamos a hacer primero esos. Dos. Tres. 4, 5, 6, vale, 6. Y creo que me lo apunté aquí, que eran 13 por 19, creo recordar. Así que vamos a coger de momento una piecita naranja y vamos a cortar de 13 por 19. Vamos a 19 y cortamos. Yo voy a plegar, ¿vale? Voy a hacerle como un... para tener más hueco. A los 13 le pliego. Ahí va, a ver. Que se me va. Vale, le pliego. Y a los 26 le corto.
¿vale? Y así podéis hacer más huecos, o sea, más... podéis ganar espacio en el álbum. Yo posiblemente le cambie la espiral, así que yo que vosotros ya la pondría directamente la que es un poquito más grande. Lo hacemos así para que quede todo bien. Y tenemos aquí una. Ahora ponemos otra simple, por ejemplo. 19 por 13. Y otra de 13. Vale, y ahora vamos a buscar algún papel decorado. Mira, por ejemplo, nos había sobrado este, que le cortamos a 13, que ya está, y por 19. Así, pues aquí tenemos otra, y vamos a ver si tenemos algún resto de papel. Este también, que me dirá... Bueno, este es más cortito, pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar aprovecharlo. Aunque tiene... posiblemente a lo mejor sea menos de 13, porque estoy pensando que, claro, he hecho los agujeros. Entonces lo más seguro es que sea más corto. Vale, pues esto. Y bueno, de momento vamos a probar. Porque yo creo que nos va a tocar cortarlo. A ver... no, pues no, entran. Vale, pues vamos a redondear. Le voy a hacer el escalón. Ahora tendríamos que cortar los bolsillos. A ver, si nos apañamos con estos trocitos que tenemos pues por aquí. Esta no, porque es una hoja. Aquí podríamos meter una tarjeta de 18,5. 18,5 por 12,5. A ver esta. ¿Cuánto mide? La voy a cortar a 18,5 por aprovechar más que nada. Vale, un poquito menos, 18, y le quitamos 18 con, a ver, 18 con 3. Ahora al principio os costará, pero luego ya entrará bien. Ahora hasta que el pegamento vaya cogiendo... a ver. Pues ahí. Vale. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos otro bolsillo. Y esta de los cocos. Lo que pasa que está al revés. No, pues esta se la vamos a hacer naranja. Thank you.
esta es una tarjeta nada, un bolsillo, esto, esta nada porque está abierta, otro, estas, vamos a medir, pues aquí entraría una tarjeta de 13, por lo que queráis ponerle de alto, que sería por unos 14 y medio, 13 por 14 y medio. Entonces, a ver, a 13 por 14 y medio. Va, pues nada, le redondeamos. Veamos lo que son todas las hojas hechas. Ahora voy a mirar qué tipo de decoración voy a poner y ahora vuelvo. Vale, pues ya he recortado una hoja de etiquetas que había y de cenefas. Entonces voy a ir a lo que es. Vale, pues vamos a ir colocando las cositas que voy a poner de adorno. Este le voy a pegar solo hasta la mitad por si queremos enganchar alguna foto. Vale. Este, pues vamos a ver si le podemos poner alguna cosita así que adorne. Y ponemos aquí la foto abajo.
Vale, aquí vamos a poner esto, unas piñitas. Vale, pues aquí acabaría nuestro álbum. Voy a mirar qué pongo para la portada y ahora vengo. Y nos habíamos quedado en la portada. Entonces yo voy a utilizar la palabra esta de Lora Bailora de verano, que va a ir aquí. Entonces la voy a pintar, a ver, la voy a pintar así por la mitad, a ver. Pues más o menos así. Y mirar qué bonita queda. Así que esta va a ir ahí. Vale, finalmente me voy a quedar solo con la palabra, ¿vale? Porque no me gusta cómo quedan los flamencos y me gusta mucho las palmeras y que destaquen las palmeras. No me gusta que salga por aquí un flamenco aquí en medio, no sé. No me gusta mucho. A lo mejor si el flamenco hubiera sido al revés, pues no sé. Es que no me pega. Así que voy a pegar la letra. Vale. Y quedaría así. No sé, me parece que es una portada muy bonita y que con solo poner verano queda muy chulo. Va. Pues vamos a hacer un bolsillo. Este es un papel que me sobró, pues le vamos a aprovechar. Pues mira, vamos a poner un bolsillo, no lo quiero hasta el borde, así que le vamos a poner por en medio, que mide a lo mejor 16 y medio. 16 y medio por... No, a ver, serían 16 y medio más un centímetro a cada lado, 17 y medio, 18 y medio por 10, 18 y medio por 10. A ver, vamos a cortar los 18 y medio. Le plegamos un centímetro a cada lado. Y lo que no sé cuánto mide esto. Mira, pues la mía mide 10 y medio, pues lo voy a dejar así. Vosotras lo que queráis, o a 10 o a 10 y medio.
Va, cortamos esto. Ok, mira este trocito, le podemos aprovechar, le hacemos otra muesca y lo ponemos aquí, ahí. Vale, pues voy a coger una cartulina y vamos a hacer las tarjetas, que van a ser de 15,5 por 17,5. 15,5 por 17,5, a ver. A ver, porque las voy a hacer dobles. La voy a hacer 15. Las voy a hacer a 15. Así lo corto a 30. Lo cortamos a 30. Por 17,5 y plegamos a 15. Vale, pues aquí ponemos una y podemos hacer alguna más. Voy a aprovechar esto y lo voy a cortar a 15 y esta mide 15, vale, pues la voy a dejar así. A ver, para que sean un poquito más pequeñas, vale. Ahora os digo la medida. A ver, esta no es. Vamos a cambiar de mordisquito aquí, para que no sean todas iguales. Y tenemos, y yo he cortado dos piezas de 14,5 por 15. Así que las ponemos aquí. Vale, ¿qué más podemos hacer? Voy a coger algún retalito de estos y vamos a hacernos alguna pestaña. Entonces cortamos, lo pegamos, cogemos esta y lo pegamos por ahí. Y cogemos esta y lo pego por arriba. Ahí. Y estoy pensando que yo tenía unos clips que eran como flamenquitos, voy a buscarlos y ahora vengo. Pues no los veo ahora, pero bueno, si los encuentro en la foto que ponga en Instagram o en Facebook, lo podréis ver. Vale, he preparado esto, que es un tassel con un timón y un ancla. Y lo voy a colgar de el nudito que hemos hecho aquí. Ahí. Ahora le voy a cortar los lazos un poco.
Lo voy a cortar un poquito más. Y ahora los quemo. Vale, pues aquí daríamos por finalizado nuestro álbum, ¿vale? O nuestro proyecto. Esto quedaría así. Y entonces lo abrimos, tenemos tarjetas, aquí también. Y ya queda bastante bonito. Esta la podemos, yo por ejemplo la dejaré así sola para decorar. Esta le podéis incluso meter más tarjetas. Y luego ya con las fotos pues queda súper chulo. Me parece que es un álbum muy sencillo para las que a lo mejor estéis aprendiendo. No es muy difícil, si no lo queréis coser, no lo coséis. Y me parece que está muy bien. Está aquí. Esta otra tarjeta, otro sobre. Y es un álbum que no sé, me parece que es distinto y que queda súper bien. Y ya está. Y lo bueno que lo podéis quitar y cambiarle la espiral o lo que queráis. ¿Vale? Pues nada, aquí finaliza nuestro proyecto de verano. Entonces nada, si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo enorme. ¡Mua! ¡Hasta luego!